Constante, pero bueno. Este es el sonido de la ciudad de Hanoi. Así suena continuamente. Pi, 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 pi. Y bueno, nuestro primer día, nuestra primera mañanita que ya hemos llegado a Hanoi, ya estamos asentados, hemos descansado medianamente bien. Y bueno, nos proponemos a dar una vueltecita por aquí, por la ciudad. Mira, nosotros lo primero que vamos a hacer, que nos tenemos ganas de ir, es al Templo de la Literatura. Una vez que estemos por ahí, pues disfrutaremos paseando, bueno, de aquí hasta que lleguemos, paseando por sus calles como podamos, porque las aceras no existen, tienes que ir esquivando coches, esquivando de todo. Y una vez que estemos ahí, daremos un paseito por el lago y no sabemos, vamos sobre la marcha improvisando, pero primer destino, Templo de la Literatura. El Templo de la Literatura, ya iremos enseñando las cositas a medida que lo hagamos, ¿vale? Venga, comenzamos. Nos vamos. Y así hay que cruzar las calles, jugándote la vida siempre. Pero bueno, lo más esquivando se lleva aquí. Dentro del Templo de la Literatura. A ver, tenemos los tickets, ya nos lo ha roto el chico de la entrada y nos ha costado 30.000 dons a cada uno, o sea, 60.000 dons. Vale, pues nada, ya estamos dentro, vamos a bichear. Thank you.
adelante. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Estabas contando. Estamos en el mausoleo de Ho Chi Minh. Vamos a entrar. Nos han hecho el control de seguridad y nos han quitado el mechero. Pero una pequeña trampa. Yo llevo dos o tres mecheros y solo le he dado uno. Digo, me ha dicho el mechero en singular, pues yo le he dado uno nada más. Ahora lo cogeremos luego. Bueno, hemos hablado del mausoleo de Ho Chi Minh, que nosotros, lógicamente, no vamos a entrar. Primero, porque no se puede entrar a esta hora, son la una y pico de la tarde, y hay que venir súper, súper, súper temprano, hace una cola muy larga. Cerraba a las 10:30, ¿no? Sí, creo que cerraba a las 10:30 de la mañana. Sobre todo suelen venir, lógicamente, por lo que representa, suelen venir mucha gente local a rendirle tributo a la momia de Ho Chi Minh. Bueno, habrá guiri también, pero vamos, que nosotros no tenemos ningún interés de ver la tumba de ningún muerto, salvo que sea alguien especialmente reseñable o algo, como don José María del Nido o alguna persona así. Entonces, bueno, pero bueno, estamos aquí en la zona, es una zona muy amplia, como veis. Este es el mausoleo en sí mismo, ya está muy tranquilito porque decimos que está cerrado. Y esta, bueno, esta es la zona, una zona bastante amplia. Típica zona de estas ciudades donde me recuerda un poquito a la zona de Bangkok, donde está también el Palacio del Presidente, que es una zona así como una explanada muy grande con varios edificios públicos. Aquí me imagino, no lo sé, pero me imagino que será la sede de la presidencia del país. Me imagino. He dicho me imagino. ¿Ya se lo está inventando? Yo me invento lo que no sé. Yo mira, este blog no es de esto. Wikipedia Alex, me lo invento. No lo sé, me lo invento. Mira, la mayoría, tú ves un montón de blogs de viaje. Nosotros aquí no hacemos. Ahora llegamos al lago, aquí tiró el rey Pepito Pérez, tiró la espada. No lo contamos porque lo cuentan en todos los blogs. Y además nos interesa, ¿que no? Nos interesa en absoluto.
Además lo cuentan en todos los blogs, esta información está por ahí, y de hecho vemos en los blogs y la gente cuenta unas cosas, otros dicen otras cosas, o sea, yo no sé, yo creo que cada uno cuenta lo que le ha dicho el guía o lo que le ha dicho la guía que ha visto. Yo lo que digo es que creo que esto, este edificio, es la sede de la presidencia del gobierno de Vietnam, ¿vale? Frente al mausoleo de Ho Chi Minh, wikipedialés, que fue el que, digamos, que unificó, si lo queremos decir de una forma amable, unificó el país. Si lo queremos decir de otra forma, pues venció a las fuerzas del sur, al Vietcong, y e impuso el comunismo, hoy socialismo, y es un gobierno socialista Vietnam. Decir que Vietnam, ya que estamos un poquito hablando de historia, yo me he puesto ahora a improvisar hablando de historia, es un país curioso porque tengo entendido que es el único país que no ha perdido ni una guerra en su vida. De hecho, ha habido muchas invasiones en muchos países que han estado colonizados, y Vietnam ha permanecido. Ciertamente hay una influencia francesa muy grande, porque una época que Francia prácticamente ocupó todo el sudeste asiático, pero contra Francia estuvieron luchando este mismo tipo, Ho Chi Minh, y lograron alcanzar la independencia. Esto creo que estamos hablando, si yo no recuerdo mal, más o menos por los años 50 o por ahí. Logró ser un país independiente, no está bajo la tutela francesa. Y fueron esta gente. Y precisamente al hacer esta lucha, que largaron a los franceses de aquí y se quedó el país como propio, es cuando se crearon las dos facciones, digamos, los vietnamitas, que en origen tenían una gran influencia china de antigüedad, y la zona sur, que tenía una gran influencia yemer. En total, que se crearon esas dos Vietnams, digamos, una de una influencia a otra, tras la expulsión, digamos, de los franceses. Y entonces fue cuando a la zona sur, por intereses geopolíticos, pues digamos, le prestó apoyo a Estados Unidos, todo lo que ya conocemos por la guerra del Vietnam, que es relativamente muy pronto, y de nuevo Ho Chi Minh pues venció a los propios norteamericanos, cosa harto complicada, y unificó el país. Y en ese caso además se cambió el nombre, precisamente Hanoi es la capital, la era entonces y sigue siendo ahora, y la ciudad del sur, que era, digamos, el centro del Vietcong, que era Saigón, se le cambió el nombre, un poco como influencia de hemos ganado, hemos triunfado, y el nombre de Saigón, de esa ciudad, se le cambió y se le puso ciudad de Ho Chi Minh, ciudad del que ganó, y esta es su mausoleo. Y a lo mejor la mitad de la cosa me la he inventado, pero yo creo que... Bueno, acabamos de salir del mausoleo de Ho Chi Minh, de la zona y eso, y vamos a probar por primera vez el Grab. El Grab es una aplicación que es como el Uber nuestro, entonces no sabemos bien cómo va, no sabemos si va a funcionar o no, y ahora Antonio está haciendo la prueba. Tienes que, una vez que localizas el coche y le pones la zona donde quieres ir, tienes que confirmar mediante o bien la tarjeta de crédito o un selfie. Y lo he dejado echándose un selfie, no sé. ¿Ha salido o no? Si voy desde Suiza, lo tengo correcto. Cancelaría si la información no coincide con lo que me muestra en su... Bueno, se ha echado una foto para que el del coche ahora sepa quién es. Está viniendo. Te dice, un Toyota Vios. Y ahora pues entra para acá. Bueno, vamos a grabar nuestra primera experiencia en Grab. Nosotros le hemos dicho una zona que, porque ahora lo que vamos a hacer es ir a comer, entonces le hemos dicho una zona que esté cerca de zonas de restaurantes para poder mirar ahora a ver qué comemos. Así que a ver, ¿vendrá el coche o no vendrá? 2 minutos dice que quedan. Antonio está esperando, no se fía ni un pelo. Que no es él. Esto es un taxi. Ah. Se nos ha acercado un taxi y nos ha aplaudido.
así, nos ha hecho así, pero no era él. Era un Toyota, digo, ¿eres tú? Dice, no, Antonio, no, no, ¿eres tú? Y dice, no. No, no. Bueno, seguimos esperando. Vendrá, no sé cuánto tiempo, si dice que queda un minuto. Nada, que viene ya para acá. ¿Cómo se llama el chico? Nguyen. Nguyen se llama, eso va de nosotros, Nguyen, vamos allá a comer. Grab, 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 grab. Lo está llamando, no sé qué está haciendo. Está sonando el móvil. Nosotros hemos cogido coche, pero también hay opción de ir en moto. Pero yo, a mí me da igual, pero Antonio no quiere moto. Dice que si la conduce él, sí, pero que si no, no se fía. ¿Ya viene? Bueno, estoy haciendo... ¿Al otro lado? Vamos a cruzar. ¡Oh! Tenemos que cruzar, Odisea. Aquí hay que cruzar sin detenerse y para adelante. ¿Pero está ahí ya? ¡Ah, sí! ¡Está ahí ya! ¡Sí! ¡Tenemos gas! Está ahí esperándonos el coche. Ahí está. Engullen. Ahí. Vamos a ver. Esto de ir grabando y cruzando a la vez es un peligro, pero vamos. No sabéis bien lo que estoy haciendo. ¿Se va? Hello. Chinchao. Claro. Sí, lentazo. Lentazo. Lo conseguimos. Ha funcionado estupendamente. Y no sé si he dicho el precio, no me acuerdo. Son 25.000 dons, que es un eurito. Por un eurito nos vamos a ahorrar un buen pateo. Que mi espalda ya, la verdad, lo necesitaba. Guardi, ¿qué tienes que añadir? Nada, que muy bien, que a mi espalda también le venía bien el tema, porque aquí parece que no, siempre que te vas de viaje a algún sitio, las distancias parecen cortas, porque tú estás andando, te gusta, ay, mira esto, mira eso, pero realmente te pega unos grandes pateos y hace calorcito, así que guay. Vale, mientras Antonio estaba explicando, sí, eso, estamos, mira, no, haciendo una pirula aquí en medio de la calle, que mira, todos los coches, nosotros aquí, esto lo hacen en España, y te matan las motos, te pita, te dicen, te dijo de pum para arriba. Pero aquí no pasa nada. No pasa nada, tranquilidad, se espera uno. Así que nos vamos. Bye bye.